mi canal, yo es Saurusei. Suscríbete para que estés más informado de todo lo nuevo que viene en mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer varias variantes con la apoyatura, que también es conocida como flan. ¿Qué es la apoyatura? La apoyatura es una pequeña corchea que se le coloca a la figura en la parte superior del lado izquierdo, que es la que suena así. ¿Okay? Yo descubrí 64 variantes, pero hoy vamos a hacer nada más 12 para no complicarlo mucho. Así que para que vean lo infinito que es la música, como se lo he dicho. Aquí ya sabemos la dinámica, compás de espera y con ritmo, compás de ritmo y mi vocabulario de la percusión. Recuerde que ahorita vamos a usar el anticompás. El anticompás es cuando el bongocero anuncia o avisa que va a hacer un fragmento, un patrón o una variante o un adorno, ¿verdad? Que sería este. ¿Entiendes? Y ahí donde va a ser, ese es el anticompás. Y ahí donde va a ser su adorno. Vamos a hacerlo lento y un poquito más rápido. 1, 2, 3 y... variantes, patrones, adornos que se pueden hacer con todo esto, ¿verdad? Vamos a descifrar el número, el compás número 3 de la figura y el 11, que sería aquí. Es el que hace tu, tru, 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 tu, pla, pla, pla. Ok, lo vamos a descifrar y aquí ya está descifrado. De estos dos patrones sacamos 4 variantes. Entonces quiere decir que son 6 variantes que salen de estos dos figurajes. Serían así. Vamos a hacerlo lento y después hacerlo rápido. 1, 2, 3 y... Suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal. Y Saurusei.